Buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo unboxing del canal. Esta vez se trata de un unboxing de una de las latas leyendas de Hoenn. Ya sabéis que normalmente cuando sale una colección suelen salir latas con Pokémon especiales, normalmente son Pokémon X. Y bueno, en este caso, en esta lata, pues al estar Groudon, obviamente la carta promo es el Groudon X, es el mismo que podemos encontrar en la colección de los primigenios, solo que bueno, el dibujo es diferente, ¿no? A mí personalmente, tanto en el caso de Groudon como de Kyogre, que obviamente también tiene su lata, me gusta más el diseño que tienen en la colección, porque el diseño así del plan modelo 3D que tienen las promos, como que no me acaba de convencer. Y bueno, a ver, mientras en el vídeo sigue intentando abrir la caja, cosa que me va a costar bastante. ¿Qué más puedo decir? Sí, la caja viene con tres sobres, obviamente, pues sería tontería que viniera en la caja vacía, ¿no? Entonces creo que vale unos 12 euros y si eso, te vienen tres sobres y bueno, y la carta promo que dices, bueno, pues 12 por la caja, una carta promo que puede ser útil y encima 3 sobres de regalo, pues tampoco está tan mal. Entonces, los 3 sobres en la versión inglesa te vienen de colección. Vienen 4, de hecho, en la colección inglesa vienen 4 de colecciones actuales, pero Spain is different y aquí tenemos 3 solamente, que además son 2 de fronteras cruzadas y uno de destellos de fuego, aunque a mí personalmente me mosquea un poco, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Fronteras Cruzadas tiene cartas interesantes, como podrían ser Landorus X o Keldeo X, pero también tiene un montón de cartas que dices, meh, no son muy buenas. Y en cuanto a destellos de fuego, la colección en sí es bastante pobre. A no ser que estés buscando específicamente cartas de soporte del tipo fuego, es bastante malillo. Por el tema de que, bueno, pues Piroar ya no se usa y bueno, como mucho Camerupt. Bueno, aquí ya vemos lo que podemos encontrar, que aparte de lo que he dicho, también viene una carta con código que de hecho es un código para un mazo entero para el online, cosa que está bastante bien, la verdad, porque es una forma buena de encontrar cartas para el online, porque ya al menos este ya lo he probado. Y bueno, ahora más adelante en el vídeo enseñaré cómo era ese el mazo de Groudon y tal. Y bueno, pues tiene cartas así útiles. Bueno, aquí enseño ya la carta de Groudon X. Como veis, tiene los mismos ataques que, bueno, que el Groudon de colección. Y bueno, es una forma ligeramente eficiente de conseguir este tipo de cartas. Por ejemplo, Yveltal y Xerneas X también tienen su versión promo con su lata. Cosa que es muy útil porque Yveltal X al menos se usaba bastante y se sigue usando de hecho. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos sacar los sobres. Habéis visto que me ha costado un poquito, pero bueno, estoy un poco al helado. Perdón. Ahora ahí bien cerradita, la pongo de pie, que quede bien. Y bueno, ya veis lo que digo. Con lo que molaría que nos trajeran dos sobres de duelos primigenios, uno de fronteras cruzadas, ay, de fronteras cruzadas, de fuerzas fantasmales y otro de puños furiosos de las colecciones más nuevas, pues nada, tenemos tres de colecciones más antiguas. ¿Se pueden sacar cosas interesantes? Pues sí, pero interesaría más tener cosas más actuales. Pero bueno, vamos a quitar el código y abrimos los sobres como hacemos con los unboxings habituales. Y veamos, tenemos Skrelp, Ponita, Bonnery, Spur, Spritzy, Sliggoo, Furfru, un Floet, un Graveler Reverse y la rara es Floatzel. Es un solo sobre y tampoco ha salido nada. Eso es otra pega, como son sobresueltos de diferentes colecciones, pues no es como con las cajas selladas, que hay un ratio y es posible que te salga mínimo alguna ultra rara, pero en estos sobres te puede tocar cualquier cosa. Veamos, el primer sobre de fronteras, que nos va a salir. Un Landorus X molaría mucho, pero es mucho pedir, imagino. Gligar, Skitty, Squirtle,
Patrat, Charmander. Mira, eso nos falta Bulbasaur. Azumarill. Un casco dentado. Ah, que me había comido la carta. Darmanitan. Un casco dentado. Un Taillow Reverse. Y la rara es un Audino. Y bueno, pues vamos a probar el siguiente sobre, a ver. Si tampoco muy grande. Lo que hay en la caja es poquita cosa. Eso sí, merchandising de TCG hay un montón. O sea, yo hago unboxings de pocas cosas porque el dinero no me da para más. Pero como a ver, hay un montón de cosas. Macho, si tuviera pasta para traer todo lo que van sacando sería la leche, pero va a ser que no. Psyduck, Voltorb, Snivy, Makuhita, Purloin, otro Azumarill, Mien Shao, un mapa, un Herdier Reverse y la rara es el Electivire. Bueno, y una vez hecho el unboxing, vamos a pasar a la otra parte, que es enseñar el mazo de Groudonner Online y ver qué tal es. Vamos a introducir el código a ver qué es lo que nos trae la lata de Groudon. A ver. Se supone que es un mazo con Groudon X, pero yo qué sé. A lo mejor no la juegan. Vale, Groudon Team. Claim Now. No se ve, a ver si carga. No carga. No sé si no carga porque la imagen no está o porque va un poco lenta. A veces pasa que el internet va lento. Veo aquí Super Groudon 2015 Team. Bundle Pack. Y claro, no sé exactamente qué es lo que te atrae. A lo mejor es eso, que aún no está la imagen. Sí, vale, ya carga. Vale, ya está. Es la lata. Entonces, si le doy a Collection, me aparece aquí. Y si la abro. Vale. Mola. Vale, es un. Parece ser que es el mazo de Groudon. El Earthshaker Theme Deck. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 energías lucha. Un 2 matchup. Un 2 Makuhita. Un 2 Rhyhorn. Un 2, 3, 4, 5, 6 energías. Holo. Es energía lucha holo. O sea, 6 lucha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 normales. 6 y 7 hacen ya 13. 2 incoloras, 1 cuerda huida, 2 evol refrescos, 3 focus sash, 3 banda focus, 3 super ball, 1 corelia, 1 lyson, 2 machoke, 1 truco de la bola oculta de maxi. 3 cipreses, una carta al profesor. 2 Scorched Earth. Pues tiene bastantes cosas. Además, la carta al profesor creo que es Rivers. No, es normal, es solo una ilusión. Las 2 Shanas. Un megáfono. Una energía fuerza. 2 reclutas del Team Flair. 2 Ultra Balls. Un Groudon X promo, que sí que está para cambio. 2 Groudons normales. 2 Hariyamas de puños furiosos. Otros 2 Groudons. 2 Landorus. Un Machamp. Y un Groudon X no cambiable. Pero bueno, ya está bien, ya tengo un Groudon X. Vale, chachi. Pues vamos a intentar hacer una partida con ese mazo. Imagino que si me meto en Theme Deck. Mental Might, Black and White Basic, Black and White Basic. No sale. Vamos a ver, Deck Manager. A ver, ¿qué le pasa a este mazo? 60 cartas, si voy a guardar, me pondrá. Groudon Spring 2015.
Vamos a ponerle la energía y las fundas. Vale, save. Vale, ahora vamos a ir aquí a... Vale, no lo puedo meter como theme deck, pero puedo darle a play. Ah, pero eso es para jugarlo contra la consola, que yo contra la consola no quiero jugar. Bueno. Vamos a conceder, solo porque es que no le he hecho esto. Vamos a intentar hacer una partida normal con el mazo. Hay que ver lo que puede salir. Ranked. En Zim no me va a salir, ¿no? No. Pues nada. Groudon. Vamos a darle a Play Now. Me da miedo lo que me puede salir, ¿eh? Y he puesto también las características del Pokémon Online para que sean lo más rápido posible. A ver si así al grabar no se me ralentiza nada. A ver, veamos. ¿A qué nos enfrentamos? Un la planta, ya está, ya he perdido. Groudon, que es débil a planta, contra un mazo que es puro de plantas. También mala suerte. Empieza él. Madre mía. Qué chunga pinta la cosa. Bueno, quizá no, porque creo que son esos mazos que intentan ganar. Creo que ahora lo que va a hacer es un super levante o algo y va a acabar la partida. Si tiene ahora un combi, va a pasar eso. Vamos a robar los mulligans. Y evidentemente es un combi, aunque no se ve, así que va a hacer Cassius Wrath y ya está. Y me llevo un premio que es 75 tokens. Pues mira qué bien. Vamos a intentar otra. Hay gente que hace eso. Tiene un mazo de eso, que pone solo un básico, usa una Z o un Olivier para devolver al mazo. Y como te quedas sin Pokémon básicos, pierdes instantáneamente. Pierdes, pero como igualmente el juego te da premios por perder, pues es una forma rápida de ir ganando premios pequeños. Claro que para el vídeo no nos vale. Tenemos que intentar hacer una partida medianamente decente contra Ulla, contra otro mazo que tiene plantas. Pero ¿por qué? ¿Por qué tan mala suerte? Yo solo quiero probar el mazo de Groudon. Bueno, tiene Mega Manectric, que aún me va bien. Jamming Net. Vamos a empezar con Landorus. Y vamos a intentar cargar un Rhyhorn. Bueno, empieza a notar que las cartas están... Vale, se rinde. Por favor, ¿me podéis dejar hacer una partida bien? Estaba diciendo que he visto que las cartas están como puestas en mala calidad. Hay como dientes de sierra y tal. Obviamente es para hacer que sea más rápido. Pero voy a intentar eso. Luego retocar cada cosa de forma manual para que el juego tanto se vea bien como pueda funcionar rápido. Por favor, una partida decente. No más planta. ¿Por qué todo el mundo tiene plantas hoy? Es que no me enfrento a un mazo normal. A ver, ¿Makuhita o Rhyhorn? Makuhita. Vamos a poner a Rhyhorn. Vale. Vamos a usar la Super Ball para buscar un matchup. Vamos a poner la energía. Vamos a usar la carta del profesor para coger dos. Y terminar nuestro turno así. Compresor de combates. Que va a ser un mazo Flareon. Tiene pinta, ¿eh? Si ahora empieza a poner Ibis y no consigo matárselos, voy a acabar deduciendo que realmente se trata de... Pues eso, de un mazo Flareon. Execute, Ditto, Audino es un mazo Flareon. Evidentemente. Y yo voy con esto, que obviamente de viable tiene poca cosa. Baja al Empoleon también para poner a Jirachi y poder buscar un partidario. Mira, si sale mal me da igual porque el mazo está visto que tampoco va a tirar muy bien por mucho que lo intente. Pero al menos está bien porque tiene
te trae cosas útiles, te trae cipreses para que no tengas que buscarlos, te trae un Lyson, una Corellia, Ultra Balls. Vamos, que quizá me pillo también la lata de Kyogre solo para ver qué trae esa. Hala. Dos compresores y una encina en primer turno. Bici acrobática. Madre mía, el tío está que no para. Búsqueda por computadora. Para poner otro Eevee. Está complicado, ¿eh? Obviamente este mazo de competitivo así bueno tiene poco. Es una especie de mazo preconstruido que... Mira, Focus Sash. Vamos a ponerle esto. Porque ya me veo el percal. Machoque energía. Hombre, Ariyama. Pues vamos a aprovechar y vamos a usar la Great Ball para buscar el otro Groudon. Y bajar los dos. Y terminar el turno. Si consigo meter a Machamp y de un Ciprés. Bueno, otra encina. Y de un Ciprés poder atacar estaría muy chulo. Tengo un Hariyama con 150 puntos de vida. Vale, busca a Leafeon. Supongo que para hacerme Lysons en los dos Groudonex que tengo aquí. Ultra Ball. Para coger otro Eevee. Me va a machacar. Si no es con el Leafeon, es con el Flareon. Pero... Machamp, Ciprés. La doble. ¿Dónde está la doble? ¿Dónde está la doble? Scorched Earth. Lo uso. Descarto esta. No, no, no está la doble. Pues... En ese caso vamos a poner un Rhyhorn. Vamos a poner una lucha aquí. Una Great Ball para buscar al Landorus. Y pasamos el turno porque no podemos atacar. Hemos perdido un KO a Swirlix, bastante valioso, pero bueno, si no nos salen las dobles. Es que solo llevamos dos y tendríamos que llevar cuatro. Pero poco se puede hacer. Al menos pegaría de 20 más, gracias a que he podido poner al Machamp, pero yo qué sé. No lo veo tampoco muy viable. Al menos veo que el oponente tiene una piedra pómez en premios y eso a lo mejor le complica para cambiar y tal. Vale, Jirachi, pues nada, se va a buscar una encina. Un N que utiliza y sigue sin aparecer. Otro Training Center, bueno. Vale, cambia Leafeon. Me pega de 60. Es bastante importante encontrar ahora... La doble. No aparece la doble, no aparece la doble, no aparece la doble. Pues me la suda, uso Ciprés. Y sigue sin aparecer la doble, me cago en la leche, pero ¿dónde está la doble? O sea, me estás diciendo que las dos dobles van a estar en premios. He descartado mi energía fuerza para nada. Esperando encontrar la doble que me permitiera usar Rocket Slap, pero no aparece. Energy Crash. En fin, ¿y qué iba a hacer? Vamos a poner a Landorus, que al menos vamos a poder hacer un poquito de daño. Y ahora aparece la doble. ¡Ja! Manda narices, ahora aparece la doble. Vamos a hacer una Shanna. Total, ahora ya no me interesa la doble. El refresco no me va a servir, ya lo tengo todo evolucionado. Así que sencillamente, Shout of Power. Para empezar a cargar a Groudon y si no me saca el Lyson estaría muy agradecido. Otra doble. Seeker. Bueno, Seeker Lyson. ¿Por qué no me extraña? Es que no puedo hacer nada. Vamos a esperar 200. Con la banda Focus sobrevivo.
Es muy ridículo esto. Y bueno, vamos a acabar de cargarlo a este para poder usar Massive Rent. Y bueno, es demasiado exagerado, pero vamos a coger un premio. Ahora, ¿me lo matará? De hecho, ahora con Flareon me lo mata todo, así que... Y tampoco puedo hacer nada. Andorus, vamos a ponerle... La Focus Sash a este. No, a este. Oh, bueno, da igual, la verdad. Energía aquí. Y Shot of Power para hacer 40, coger una energía. Y ponerse la Groudon. Si es que no puedo hacer nada, no tengo Ns para quitarle la mano ni nada. Y encima, con el Lyson que le hacía falta cuando había cargado un Groudon. Pero bueno, da igual, no esperaba que el mazo fuera competitivo. Pero por probar que no quede, ¿verdad? Ahora que cogerá un Ciprés. Y el as oculto de Lyson para devolverlo todo al mazo. Y me pega Vengeance de 20. Vengeance de 20, a lo mejor podría incluso ganar. Yo creo que no. Pero yo qué sé. Y si sacrifico la energía para ver qué sacamos. Bueno, un Lyson. Bueno, a ver. Evo Soda. Y vamos a descartar el Machoke para pillar un Makuhita. A ver si ahora podemos usar el. Vale, para el próximo turno. Ah, mira, me va bien, puedo cargarlo al menos al Groudon. No había caído. Vale, Audino para curarse el daño. La piedra Pómez, otro Flareon. Claro, se había quedado ya sin cartas en el mazo, por lo que tenía que usar el as oculto de Lyson y ahora tiene que volver a ir descartando Pokémon. Claro que a la velocidad a la que va parece que no le está costando mucho. Otra bici acrobática. De hecho, creo que ya me mata el Lando sin problemas. Porque me hace 20, 30, 40, 50. Training Center. Bueno, ahora tiene 60 de vida encima de eso. Battle Compressor. Sí, ya lo mata. Sin ningún problema. El Raidon, que no lo pude usar en ningún momento. Slurpuff para robar una carta y 90. ¡Oh! Me queda 10. Vaya, vaya, que me quedaba 10 y todo. Que aún puedo ganar. No Mukerek. Vale, pues vamos a hacer un retreat. A Groudon. Que pueda aguantar dos golpes. Y Massive Rend para matarlo y robar otro premio. Otro Landorus Mini. Otro Battle Compressor. Bueno, si no fuera por la banda Focus, me fundiría. Y aún así creo que me va a fundir igual, pero yo qué sé. Es bastante interesante que estoy durando muchísimo más de lo que me esperaba. Vale, que le ha puesto una Silver Bangle para hacer aún más daño. Otra energía que roba para poner otro Eevee, que bien puede ser un Lithion en el próximo turno. Vengeance 150, no es suficiente para matarme. Ah, hubiera preferido que me hubiera hecho descartar la banda. Bueno, ahora puedo hacer Lyson. A Jirachi y hacerle Massive Rend para robar dos premios. Pero igualmente ya el Groudon X va a morir. Porque esto es solo si tengo el full HP, que no es el caso.
Así que ahora la banda Focus se me irá un poco a tomar vientos. Un N encima para acabar de fastidiar. Otro Flareon, 160. No, ya es que no puedo hacer nada. Me roba dos premios y en el siguiente turno me roba el siguiente. Y ya me lo mata todo, así que poco puedo hacer. Van a Landorus porque no puedo hacer nada. Great Ball. Mira, puedo pillar esto. Hariyama, Scorched Earth, Cypress. No, pero ya está. No puedo hacer nada. Descarto una de estas. No lo puedo matar, pero bueno. Se ha intentado, ¿no? Bajo macho, bajo macujita. Shout of Power de 60. Y bueno, vamos a cargar a la Hariyama por cargar algo. Creo que va imposible ganar aquí. Imposible ganar. Pero bueno, al menos se ha visto el mazo. Y bueno, un poco las cartas que me han salido también en la lata. Espero que os haya gustado. Recordad dar like, favorito, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.